Mi nombre es Luis Fernando Cubillos, soy el gerente local de Engativá de la Contraloría. El día de hoy hicimos una rendición de cuentas a la comunidad. En el Comité de Control Social le informamos a la comunidad cuáles fueron los resultados de la auditoría de desempeño. O sea, es decir, la auditoría que acabamos de culminar. ¿En qué consiste esto? Nosotros hacemos una muestra de 28 mil millones de pesos y escogemos 7 contratos consistentes en 7.800 millones. Y ahí analizamos cuál fue la ejecución, si se cumplieron con las metas o no. Dentro de ese análisis que hicimos de los 7 contratos, encontramos 7 hallazgos administrativos, 7 hallazgos disciplinarios y 3 fiscales. ¿Qué consiste esto? Los hallazgos administrativos son errores de la administración, verbigracia, ejemplo, la falta del foliado de los expedientes. El hallazgo disciplinario, si es cuando se incurre o una posible falta disciplinaria que posiblemente viola la ley 734 y nosotros le corremos traslado a la personería para que haga su investigación. Y en lo que nos compete a nosotros, hallamos 3 hallazgos de responsabilidad fiscal consistente en que en los procesos hubo un posible detrimento patrimonial y se le corre traslado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría. Y esos hallazgos fiscales suman 238 millones de pesos. Entonces ahí inicia el proceso, pues, para que el sujeto de control, el representante legal del Fondo de Desarrollo Local, pues defienda como debe ser el debido proceso en marco de la Constitución Política de Colombia con las normas concordantes. Saludo a este medio alternativo muy importante que siempre está pendiente de todo lo que pasa en la localidad de Engativá. Muchas gracias.